Oigan, este fin de semana en la Ciudad de México se estremeció con el 90s Pop Tour. Varios grupos se presentaron por 14ª vez en la Ciudad de México, en la famosa Arena Ciudad de México. Hubo un ausente que segundos antes de pisar el escenario dio positivo a COVID-19. ¿De quién se trata? Vamos a ver. 90s Pop Tour suma 14 conciertos en la Arena Ciudad de México con llenos totales. La gira ha sido todo un éxito y el público no ha dejado de corear las más de 50 canciones del repertorio. En esta ocasión pudimos ver a Ari Boroboy compartiendo el escenario con Magneto, bailando y cantando el tema 40 grados. Todo se debió a que Tano, integrante de Magneto, no pudo estar por motivos de salud. Lamentablemente nuestro querido Tono dio positivo en las pruebas que hacemos antes del concierto. Me puse el traje, me quedó, y yo ya me sabía un poquito esa canción, entonces los invito, me invitamos a Magneto y por mi más guapa que nunca y luciendo una figura impecable, Alessandra Rosaldo salió al escenario para interpretar con Chacho Gaitán Eternamente. Durante el show también estuvieron presentes Linda, Eric Rubín, Ana Torroja, Kabá, Fey y JNS, que pusieron ritmo a la fiesta de los 90s Pop Tour. Todos los días sale el sol. Frayo Pachuca. Ahí está. Yo quería ver, la verdad, Fey, que fuera sorpresa de la noche a Fey con que su ni ex tan Mauri. Sorpresa porque tú lo avisaste desde el viernes. No, ellos también lo avisaron antes. Pero bueno, fue la invitada especial, ¿no? Digámoslo. Pero imagínate Fey con su ex Mauri para ver si va a cantar, si se llevan bien. ¿Estaría bueno? Pues es que no quedaron tan bien. ¿Por qué quieres juntarlo? No, el profesionalismo ante todo en el escenario, Joe. Sí, pero no hay necesidad de juntarlos. Bueno, está bien. Para uno que es morboso. Lo profesionales que son. Sí, pero no. Oye, me da risa que dice, me puse el traje y me quedó. O sea, ya se lo sudó para la próxima. No, yo creo que lo van a llevar a tintoretear y ya después ya se regresan. Ojalá. Así tiene 3 semanitas para que se recupere tanto. Ojalá.